Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Recorridos con Jair, este programa que lleva tantos años mostrando la cultura y la idiosincrasia de nuestra tierra paisa. Yo soy Isa Ateortúa, orgullosa antioqueña, por supuesto, presentadora de Noticias RCN. Un beso y un abrazo. Chao. Este es un programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes poblaciones, las diferentes regiones. Hoy estamos en la vereda La Primavera del municipio de Marinilla. Vamos a hablar sobre el yacón, este tubérculo que es medicinal, que tiene muchas propiedades, y me encuentro acá con don Carlos Ramírez, que nos va a hablar inicialmente de cómo se debe sembrar este tubérculo, qué tiempo dura y bueno, todo eso que nosotros no conocemos y que él ya tiene una amplia experiencia. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias, muy buenos días. El yacón es una fruta tubérculo que sirve para el azúcar, triglicéridos, colesterol, y es muy parecida a la yuca, y da a los 8 meses. La forma de siembra es en caballete, y el mismo yacón da la semilla, porque da una cabeza muy grande, y de la misma cabeza salen por ahí unas 15 o 20 maticas. Entonces uno las divide y siembra de a una, y hay que sembrarla cada 50 o 60 centímetros, entre mata y mata, para que el yacón pueda crecer bastante. Y hay matas que dan yacones de 10 kilos, de 10 kilos, y hay yacones de 4 kilos, 3 kilos. Y se demora 8 meses, de 8 a 10 meses. A los 8 meses florece y a los 10 meses se puede arrancar. Bueno, aquí estamos viendo unas pequeñas plantaciones y vemos que ya está floreciendo una de estas plantas, pero ustedes tienen los cultivos en otra región de acá del oriente del departamento, ¿cierto? Sí, sí, Jair. Tenemos en Granada, tenemos 3 hectáreas sembradas en yacón, que se siembra escaleadito para tener todo el año, continuamente hay yacón. Bueno, ¿qué peste le pueden dar al yacón? Bueno, esta hoja es muy fina, este yacón es muy fino y tiene como sus defensas propias, entonces no lo ataca casi ninguna enfermedad. Lo que sí es que sembrarlo bien sembradito y sostenerlo hasta los 3 meses. Uh-huh. En limpieza, en aporque, y después de los 3 meses eso ya viene solo, porque la misma hoja tapa y no lo deja enyerbar. ¿Y lo deben de abonar o regar? Sí, también como la, sí, papa y todos esos otros. Regar no, eso no lleva nada de químicos, uh-huh, ni químicos ni riegos. Se le echa abono orgánico al comienzo y a los 3 meses se aporca, se deshierva y se le echa más gallinaza, y con eso tiene para salir ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la planta y usted y su esposa pues nos van a contar todo el proceso para sacar los diferentes productos que salen de este tubérculo, de todas las propiedades que tiene. Sí, claro, enseguida vamos y le mostramos todo el proceso, desde que arranca uno el yacón y el lavado, el pelado y donde lo procesamos. Cuéntenos un poco sobre esta vereda donde estamos, la vereda La Primavera. ¿Cómo hace uno para llegar acá? Es espectacular, pues ya nosotros llegamos y nos dimos cuenta, conocimos a Marinilla, porque uno muchas veces en los pueblos no conoce sino el parque principal. Aquí está una población muy grande. Sí, esta vereda es muy antigua, de las más antiguas de aquí en Marinilla, y está muy, muy poblada. Ya se ha construido mucho, las fincas las han dividido en fincas pequeñas, y ya ha venido mucha gente de toda parte de Colombia y del extranjero a vivir por aquí en Marinilla. Y la avenida del parque para acá es muy fácil, que no hay, no preguntar dónde queda La Primavera, y es del parque para atrás, a 10 minuticos nomás. A un costado de la iglesia. A un costado, sí, de la iglesia. Y a 10 minuticos está la finca. Bueno, y tienen ustedes, están empleando los muchachos de acá mismo de la región para que les ayuden acá con el proceso del yacón. Por supuesto, que estamos colocando a los vecinos, especialmente por el momento, y a los conocidos de por aquí mismo. Estamos colocando en el pelado y en el proceso de los caramelos.
Bueno, y nosotros también ahí, por supuesto, ahí metidos con el proceso. Don Carlos, antes de pasar a la planta, cuéntenos un poco cómo surgió la idea de tener estos cultivos de yacón y de tener esta planta para ustedes elaborar los diferentes productos. ¿De dónde sale la idea? Bueno, esto es un proceso muy largo, que hace 14 años que conocimos el yacón con un amigo de Guarni. Nos dio unas maticas y empezamos a sembrar y a multiplicarlas. Entonces vimos que cuando sacamos las primeras matas, vimos que era muy rico el yacón. Tiene mucha agua, el 80% es agua, y sirve para la sed. Y entonces ya por ahí a los 5 años, ya yo había multiplicado la semilla, multiplicado y multiplicado, hasta tener hasta 10.000 matas, 15.000 matas, y empecé a sembrar en todo el oriente, en varias fincas. Le daba trabajo a los campesinos y en compañía. A los agricultores, sembraban compañía con ellos y los gastos en compañía. Entonces ya como a los 7 años de empezar con el yacón, sembramos mucha cantidad por el aeropuerto de Río Negro, en compañía con un socio que tuve yo, que se llama Hernán Rendón. Y entonces se nos perdió mucho yacón, porque yo en las revolterías yo salía a vender de a 10 kilitos en cada revoltería, en todos los pueblos, de a 10 kilitos me dejaban así en cada revoltería. Y entonces a lo último, todo el mundo se puso a sembrar yacón. Y entonces se puso muy barato, a 200 pesos. Y ahí fue donde muchos tuvieron que dejar los cultivos. Pero yo insistí, persistí, seguí con los cultivos. Iba a la minorista Medellín a llevar yacón. Y vendía de allá, vendía de bultico en cada puesto. Bueno, y yo no quise dejar esto porque era un producto muy, muy, muy especial para los diabetes, para los que sufren de diabetes. Entonces, la señora y yo nos pusimos a averiguar. En Perú, esto es originario del Perú, y en Perú ya tenía muchas tesis de este producto, de estudios en las universidades. Entonces, ahí fue donde aprendimos a hacer ensayos con caramelos, con la miel de yacón. Empezamos ya a procesarlo. Y la esposa mía le ha tocado investigar mucho, pero es una berrendita. Yo la admiro. A pesar de ser mi esposa, pero yo la admiro porque ella es muy berrendita para hacer todos los procesos. Y ahí fue donde empezamos ya de para acá, hace por ahí 10 años que estamos procesando, pero muy duro nos ha tocado porque sin plata, para uno sacar invimas, que es muy caro, todo eso. Pero inclusive nosotros nos invitaban en todas las ferias del Oriente, hasta en Medellín nos invitaban en las ferias porque era un producto muy novedoso. Y lo fue conociendo la gente, lo ha ido conociendo, porque es un producto que casi no lo conoce la gente, pero que tiene muchas propiedades medicinales y las tiene. Bueno, hoy vamos a conocer a través de su programa Recorridos con Jair todas las propiedades que tiene el yacón y cómo ellos poco a poco han ido sacando esta empresa, microempresa, adelante, Bioyacón, hoy a través de Recorridos con Jair. El yacón es una fuente rica en prebióticos que alimenta las bacterias buenas de tu intestino, mejorando tu digestión y la absorción de nutrientes. Disfruta de nuestros deliciosos productos a base de yacón, como siropes y caramelos, y siente la diferencia en tu bienestar. Carlos, luego de ver el cultivo a menor escala que usted tiene acá, porque los grandes cultivos están en Granada, llegamos acá donde ya está el producto y ahí los muchachos que son de 3T Audiovisuales, hoy está conmigo Simón Londoño y Jerónimo Ríos, han hecho diferentes tomas de cómo este tubérculo, hay unos muy grandes y otros muy pequeños. Cuéntenos de todo esto. Esta es la zona sucia, aquí es donde llega el yacón de Granada. Aquí vienen 3 toneladas, 2 toneladas, y aquí es donde aquí es donde entra y se guarda, puede ser 15 días o un mes. Y de ahí
empiezan a, de aquí es donde empieza a pelarse, aquí empieza el proceso, y de aquí lo pasamos ya pelado allí a otro salón. Pero en sí, aquí es donde se pela el yacón y llega el yacón, la bodega. Bueno, por normas de seguridad y de higiene, pues nosotros nos colocamos ya la ropa adecuada para poder seguir y entrar ahora a la planta y mirar todo este proceso. Ahora también vamos a hablar con su esposa para que ella nos cuente pues de todo lo que tiene que ver con este producto tan importante. Sigamos Listo. Adelante entonces. Bueno, entonces vamos allí al otro salón y miramos el otro proceso. Este es el saloncito donde se lava el yacón y se desinfecta. En, estas canoas echamos el yacón y se lava y se desinfecta para poder pasar hacia el otro proceso. Eso le toca aquí al señor Camilo, que es el que encargado de esta zona y de esta otra. Bueno, Camilo hace parte pues de acá de la familia de yacón y está lavando en este momento el producto, bien pueda continúe Camilo. Entonces, ¿y estos tanques son especiales para el lavado? Estos tanques son especiales para el lavado. Porque aquí caben por ahí unos 120 kilos y allí otros 120. Entonces son 240 kilos. Pero en este momento vamos a procesar este poquito para poder hacer el ensayo allí en la máquina. Bueno, entonces pasemos a la máquina, váyanos contando entonces poco a poco toda la maquinaria que ustedes tienen Listo. Para la elaboración o para el proceso de este producto un poco desconocido para nosotros, pero que a partir de este programa todos vamos a consumir yacón. Ok. Esta es la espulpadora. Aquí viene el yacón de allá del lavado y por este lado de acá se le echa el yacón. Por aquí sale la masa y por aquí sale, sale el líquido para ponerlo a hervir. Entonces, el líquido, esta pulpa queda con mucho líquido. Entonces hay que reprocesarla reprocesarla por aquí mismo. Pero ya estamos en proceso de terminar aquí una prensa para que quede bien seca la masa, pero está en proceso. Por ahora hacemos el reproceso aquí de la harina. Bueno, y cuando está bien seca la masa, ¿en qué se emplea? Ya esa masa bien seca se echa a hornear, pero todavía no tenemos el horno. Uh-huh. Está en proceso también de compra el horno para utilizar todos los productos que salgan de ahí hasta el máximo. ¿Quiénes los asesoran a ustedes para que saquen un buen producto? Bueno, ya tenemos un ingeniero de alimentos el socio de nosotros es don Pedro Mojica. Entonces nosotros nos asociamos con él hace como año y medio, porque nosotros no teníamos fondos para eso. Entonces ya él empezó a conseguir una vendedora, empezó a conseguir también un ingeniero de alimentos, ya se mandó a analizar el sirope de yacón. Para que quede con un buen sello que se pueda exportar como un alimento que sirve para todos los diabéticos y para toda la gente que pueda consumir, todo el mundo, pero que tenga el sello. Uh-huh. Bueno, del yacón no se pierde nada, porque usted me estaba contando ahora que las cáscaras son ya producto orgánico que le sirve para abonar los diferentes frutos o frutales que tiene acá en la finca. Sí, el yacón y la masa son muy buenos para
para abono, pero los tenemos que procesar afuera, revolver con tierra, y siempre se demora por ahí 2 meses para el proceso, para hacer el compost. Uh-huh. Y es una materia orgánica súper buena para todos los árboles, hasta para el mismo yacón. Bueno, vamos entonces a mirar cómo es el proceso acá, cómo funciona la máquina, las recomendaciones que a ustedes les dan sobre la seguridad que deben de tener para manipular todos estos productos y toda esta maquinaria que tienen para el manejo. Sí, el manejo es muy fácil, pero sí es de cuidado, porque esto es A220 y tiene aquí unas cuchillas también que trituran eso, pero es de cuidado, pero no es muy, muy... muy peligroso de que le vaya uno la mano, ¿no? Porque está bien protegida. Y sí, eso. Entonces, bien pueda, empecemos, como sabemos que la máquina siempre hace bulla, entonces haga usted todo ese proceso acá y nosotros ahí los muchachos lo van grabando. Parte de nuestra biodiversidad alimentaria y medicinal, utilizándose tanto las raíces como las hojas por sus propiedades antioxidantes, hipoglicemiantes y antibacterianas. Por estas características, su uso como alimento funcional y nutracéutico es promisorio. Bueno, don Carlos, de la producción que sacó ahí Camilo, sacó casi 18, 19 litros. Cuéntenos a ver entonces qué es lo que sigue después de pasar de esa máquina acá donde estamos, qué es lo que van a hacer acá. Bueno, el zumo que sale de la expulpadora lo echamos a esta olla y lo ponemos a hervir. Entonces vamos a prender el fogón para... Entonces es con gas, ¿cierto? Con gas. Bueno, ahí ya quedó la olla prendida y eso empieza a evaporar. Se demora bastantico para empezar a hervir. Uh-huh. Se demora por ahí una media hora para empezar a hervir, y ya lo dejamos así unas... Este poquito que tiene 18 litros se demora por ahí unas 8 horas. 7, 8 horas para consumirse. Para consumirse. Sí. Pero ahí a fuego lento. A fuego lento. No en mucha candela, sino en... Eso tiene por ahí 100 grados centígrados aproximadamente. Y lo que le preguntaba ahora, esos 18, casi 19 litros, ¿en cuánto quedan? Aproximadamente de 13 litros de zumo sale 1,5. O sea que de 18 sale por ahí 3, por ahí 2 litros y medio, 3. Lo otro se... De miel, sí. Sí, kilos de miel ya listos. Y de ahí, después de que ya esté la miel, ya pasa al empacado. Al empaque. Se deja enfriar un poco para que no vaya a dañar el empaque, o si es de vidrio, no se vaya a estallar el vidrio. Y ya, esas son las recomendaciones, que no esté muy caliente, que se enfríe un poco, reposar. ¿Esta olla es de cuántos litros? Estas tienen de 40 a 50 litros. Esta tiene de 80 litros, la grande de allí tiene 100 y esta otra de 50 litros también.
Y por ejemplo, si para 18 litros se demora 8 horas, entonces para cuando esta está llena, ¿cuántos? Para 24 horas se demora. 24 horas. Cuando está llena. Entonces el consumo de gases gas es mucho. Es mucho. Por eso el sirope queda siempre carito, por la cuestión de que la evaporación se demora mucho. Uh-huh. Entonces consume mucho gas, tiempo, sí. ¿Y esto lo debe tapar o...? No, esto es para que evapore. Ajá. Porque lo ideal es evaporar el agua que tiene el yacón. Bueno, y esta ya es la miel que salió, sí, de acá de este proceso. Ya los muchachos, sí, ahí hicieron las imágenes. Esto huele delicioso. Es muy delicioso. Ese endulzante queda pero delicioso. Eso se puede echar, por ejemplo, a ensaladas de frutas. Eso queda delicioso así. Uh-huh. Entonces, recomendemos a cada uno de nuestros televidentes que consuman el yacón, que consuman los productos de Vía Yacón, que es su microempresa. Sí, claro. Los invitamos a que consuman este producto, que este producto, este endulzante, este sirope natural, se puede utilizar en tortas, en galletas, en muchos productos. El producto que ustedes quieran endulzar, lo pueden endulzar tranquilamente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del programa Recorridos con Jair, visitando las diferentes poblaciones, regiones, apoyando todos estos emprendimientos, apoyando a estos emprendedores a que salgan adelante con esos productos. ¿Cómo los apoyamos nosotros? Haciendo estos documentales y ustedes consumiendo sus productos. Ahora más tarde vamos a hablar con su esposa, ¿cómo es que se llama? Dionia Arizmendi. Doña Dionia Arizmendi, y ella nos va a contar y nos va a dar las páginas y dónde los podemos encontrar. Estudios fitoquímicos realizados con la raíz y las hojas de yacón han encontrado que contienen ácidos clorogénico, ferúlico, cafeico y flavonoides con propiedades antioxidantes, por lo que su uso ha sido recomendado en la prevención y tratamiento de enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer y la hipertensión. Bueno, continuamos aquí en la planta Vía Yacón. Producto espectacular que ustedes poco a poco pues se han dado cuenta de todas las propiedades que tiene. Karen Yarse nos va a contar qué es lo que ella está haciendo acá en este momento y cómo es el proceso de todo lo que está elaborando ahí. Bueno, en estos momentos en este molde tengo 2 kilos de sirope de yacón y pulpa de yacón. Después de finalizar este proceso lo pasamos a unos moldes donde se extiende y pasan a ser cortados, de ahí se empaca y se etiqueta. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el punto ahí para lo que está usted en este momento haciendo? Bueno, el punto exacto de esto es, me brinda una masa moldeable, uh-huh, manejable. En estos momentos el proceso apenas está iniciando y está estimado en un tiempo de 40 minutos a una hora. 40 minutos a una hora, sí. Y lo acabo de prender, ¿cierto? Sí. Bueno, de aquí, después de que ya esté acá en el punto, ¿pasamos dónde? Pasamos a los moldes que están en aquella mesa. Uh-huh. En ese lugar se extienden. Venga, vamos, Karen. En este espacio se extienden los moldes, como están aquí, y se extiende la mezcla. De cada molde se saca ya el caramelo duro y se pasa a partir en este espacio. Y ya queda reducido ese, sí, tamaño. En total nos salen 36 caramelos por cada cuadro. Nos sale de ese tamaño y de este lugar se pasa a empacar allí. Allá se empaca el caramelo y se saca en esta presentación. Ah, venga, muéstrenos. Ah, qué bella. Y son deliciosos. Yo lo estoy probando acá, lo que es el tubérculo y los muchachos también. Y ahora nos vamos a comer esta delicia de yacón. Me cuenta y ahora vamos a hablar con doña Dioni de todas las propiedades que tiene el yacón. ¿Cuánto hace que usted está acá trabajando en Vía Yacón? Bueno, en Vía Yacón llevo 9 meses y medio. ¿Cómo se ha sentido? Súper bien. ¿Le toca a usted todas las funciones acá? No, he tenido un apoyo muy grande de parte de doña Dioni y de don Carlos. Entonces es como que formamos un equipo entre todos que nos colaboramos en diferentes tareas. Entonces eso ha sido un apoyo muy grande.
Porque es que ahora la vimos allá que estaba pelando el yacón. Sí, pues nos destacamos en diferentes tareas, entonces tratamos de colaborar en las plantas que se requiera más apoyo. Claro, y como nos dijo ahora don Carlos, es que hay que pelar primero para tener buena producción y poder prender todas las máquinas. Exactamente, o sea, mientras más se demora el proceso allá, es más demorado el proceso acá. ¿Y usted sabe manejar todas estas máquinas también? Las máquinas que están dentro de mi planta, todas las sé manejar. Bueno, yo quiero agradecerle por participar en nuestro programa de Recorridos con Jair y esas recomendaciones que les dan a ustedes para entrar acá a las plantas, los vemos muy bien uniformados, con todas las medidas de seguridad. Claro que sí, siempre tratamos de llevar lo mejor posible las normas que se deben llevar dentro de la planta, en este caso los uniformes, los accesorios que se lleven dentro de la planta, entonces tratamos de cumplir con eso. El yacón es bueno para la diabetes. El contenido de carbohidratos del yacón es aproximadamente del 70 al 80% de fructo, oligosacáridos e inulina. Estos componentes tienen un índice glucémico bajo y no provocan picos de azúcar en la sangre. De hecho, se ha demostrado que la raíz de yacón es hipoglucemiante y puede disminuir la resistencia a la insulina y la insulina sérica. Extraordinario nuestro programa, estamos aprendiendo mucho sobre el yacón. Doña Diony Arizmendi hace parte de este emprendimiento familiar. Qué bueno que esté con nosotros y que usted nos hable ya por último de todo este producto terminado que se saca de este tubérculo. Bienvenida, doña Diony. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en su programa, don Jair. Bueno, les cuento que nosotros apenas hacemos el proceso, se termina el proceso del sirope, la terminación que hace este el sirope de yacón. Ya con este producto, que es nuestro producto estrella, con él ya lo que hacemos son estos, principalmente estos caramelos de diferentes presentaciones, ¿cierto? Yo les voy a mostrar aquí. Y esto es delicioso, ya estábamos comiendo ahora los caramelos. Hemos comido el tubérculo y bueno, la invitación a que compren estos productos, bien puedan muéstrenlos. Bueno, entonces con este sirope que es nuestra estrella, hacemos los que son los caramelos. Los caramelos vienen en 6 sabores hasta el momento, tenemos 20 sabores ya listicos para salir al mercado, pero ahorita estamos impulsando los que son los de natural, coco, jengibre con maracuyá, café, cacao y limoncillo, ¿cierto? Esos son los que estamos ahorita en este momento promocionando. Como les decía, están diferentes presentaciones, de 50, de 25 y de 15 unidades. Bueno, también del sirope estamos sacando este otro, del mismo sirope, otro sirope, pero una especie de salsa para lo que son los waffles, crepes, ensaladas de frutas, brownie, helado, ¿cierto? Especialmente este pues. ¿Qué es la diferencia de este con este? Que este viene menos dulce, ¿cierto? Y es una salsita, viene menos dulce, es una salsa. Entonces es para esa función. Mientras que este, que es el sirope como tal, es el que le va a reemplazar el azúcar, digámoslo así, o el edulcorante que dice la persona, este lo reemplaza el azúcar.
Bueno, ¿qué, cuánto endulza el sirope de nosotros? El sirope de nosotros, un ejemplo es que una cucharada de azúcar, una cucharada de sirope endulza la mitad de lo que endulza el azúcar, una cucharada de azúcar, para que la gente tenga en cuenta eso en sus preparaciones. Bueno, cuéntenos de todo esto tan bonito que estamos aprendiendo hoy a través de Recorridos con Jair, las propiedades que tiene el yacón. Bueno, el yacón tiene unas maravillosas propiedades, yo lo llamo el tubérculo maravilla, sirve como para todo, mejor dicho. Él principalmente tiene unos azúcares que se llaman FOS, furto orizocáridos. Estos azúcares, el cuerpo no los asimila, el páncreas no los asimila, sino que ellos engañan el organismo, el páncreas, que ya da la sensación de que está comiendo dulce, ese dulce que a nosotros y a los diabéticos nos encanta y nos hace falta. Entonces pasa derecho, lo que hace es, y aporta, es un aportante de probióticos, y él mismo ayuda a que la parte intestinal previene de cáncer de colon, ayuda uh-huh. también a que la persona que es estítica también le ayude a ese movimiento peristáltico y pueda evacuar fácilmente, o sea que sirve para eso también. Aparte de eso, el sirope ayuda a retener el calcio, ayuda también a, es un antiestresante y baja los niveles obviamente de azúcar en la sangre. Bueno, ya saben ustedes, Bioyacón, este emprendimiento acá en Marinilla, pero el producto lo venden en diferentes regiones del departamento, don Carlos Ramírez, doña Diony Arismendi, que han sacado adelante este emprendimiento y que esperan el apoyo de cada uno de nuestros televidentes. Cuéntenos dónde se encuentra este producto. Acá en Marinilla, ¿ustedes están en qué punto? Aquí en Marinilla principalmente estamos en Café Nuestro, estamos en Café Distrito, estamos en ¿cómo es que llama? En Grammy Café, estamos también en Viva. Uh-huh. Y Vida, perdón, y bueno, ya, esos son los lugares donde estamos pues en este momento. ¿Y tienen páginas o bueno, redes? Sí, estamos, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, también TikTok, estamos también, tenemos TikTok también para donde estamos promocionando también los productos, las recetas, todo eso estamos también, ahí nos pueden encontrar. Bueno, y qué importante que ustedes generan empleo para los muchachos de acá de La Vereda, que aquí vemos a la niña que ya la entrevistamos, el joven que estaba allá, ¿Carlos es que se llama él? Camilo. Camilo. Karen y Camilo. Karen y Camilo. Entonces, son de acá también de La Vereda y ustedes están apoyando a todos estos muchachos a que salgan adelante también. Estos productos tienen una excelente presentación y como nos cuenta doña Diony, pues las propiedades que tienen son espectaculares. Sobre todo para los diabéticos se recomienda mucho, sí, este producto. Estos productos son recomendados pues principalmente para los diabéticos, ¿cierto? Porque ellos, esto aporta y hace bajar esos niveles de azúcar. Aparte de eso, les da esa sensación rica de que puedan comerse un dulce, un caramelo, pueden comerse, consumirse también su sirope con los waffles, con un pancakes, con un helado, o el mismo, o una galletica, lo mismo este, o hacer sus tortas, sus galletas. Y también le sirve a la industria, pues digamos, como a la parte de panadería, a la parte ¿cómo es que se llama este otro? Repostería. ¿Ah? A la parte de repostería, que ayuda mucho pues a que hagan sus preparaciones, sus galletitas, su parva bien rica. Porque en verdad nosotros, los que somos diabéticos, nos encanta el dulce. Y nosotros sin dulce, pues, Dios mío, que no podemos vivir. Bueno, y este otro producto. Sí, bien. Hay otro producto que es un snack. Este snack también es un deshidratado de yacón. También en el futuro se va a sacar en diferentes sabores. Pero ahorita lo tenemos, es natural y caramelizado con el mismo sirope. Es un snack que lo podemos utilizar tanto solito como mezclado con otras frutas, digamos, deshidratadas. Podemos comerlo en una deliciosa aromática. Podemos hacer un guandolo como lo hace Café Nuestro, que ellos hacen el guandolo de yacón. Exquisito, los invito para que vayan allá, que ellos son muy creativos con todos estos productos y aman esos productos. Entonces, y apoyan mucho aquí en Marinilla, nos apoyan muchísimo todo esto, lo que es Café Distrito y
y nuestro. Entonces, los invito a que también conozcan este deshidratado, que también es exquisito para comer mientras que estás en el computador, viendo televisión o compartir con amigos. Entonces, les quería comentar también. Eso también baja los niveles de azúcar. Bueno, importante, interesante. Ya saben ustedes, ya ella nos dio las redes sociales donde la pueden encontrar. Hablemos ya por último de esta planta donde estamos acá en este momento. Lo que tienen, veo acá una otra olla grande. Bien, pueda cuéntenos. Claro que sí. Bueno, aquí, como Karen les contó, aquí hacemos principalmente, cuando hacemos bajas cantidades de caramelo, aquí hacemos más o menos, son por ahí 2 kilitos, pues como máximo en esa. Y eso por sabor, pues cuando necesitamos como sabor es así. Pero aquí es donde sacamos por sabor las grandes cantidades, más o menos de 8 a 10 kilos sacamos acá, ¿cierto? Tenemos una producción mensual de 28 mil, ¿cuánto, Karen? 28.100. De 28.100 caramelos mensuales. Bueno, esta marmita, y con esta hélice que mueve pues y mezcla, sacamos también lo que es el sirope para los waffles, ¿cierto? ¿Y crees? Para esta se utiliza esta. Ya de aquí, después de sacar el caramelo, ya nos dirigimos aquí a esta otra sección, donde aquí sigue el proceso de vaciado del caramelo, que ahorita se lo vamos a enseñar. Vaciamos el caramelo aquí para que haya un secado y una forma definida, pues digámoslo así, del caramelo, y ya lo troquelamos. Un poquito seco ya, ya se troquela y ya se esparce el caramelito y ya se empieza a envolver y a etiquetar. Y luego ya pasamos a empacar. Bueno, ya saben ustedes, estos productos a través de BioYacón, un emprendimiento con emprendedores. Esto es un emprendimiento familiar. Los hijos de ustedes también se involucran acá en esto. Sí, también pues, están araticos con nosotros cuando necesitamos ese apoyo, esa fuerza. También nos colaboran acá. Y fuera de eso, pues también tenemos en la vereda gente que nos apoya. Cuando lo necesitamos también se les llama para que nos puedan apoyar, porque hay veces que no alcanzamos. ¿Y va usted a los cultivos en Granada o sí, es tarea de don Carlos? Pues es tarea de mi esposo, pero yo también lo acompaño porque yo soy la que soy más fregona. Sí. Sí, yo soy muy exigente, pero bueno, sí, todo es un aprendizaje. Pero por eso sacan un buen producto. Sí, esa es la idea, poder llegar al mercado exigente y que en verdad sea confiable, porque si uno no brinda un producto que sea confiable, no. Otro detalle que se me había olvidado decirles es que ya a partir, hace más o menos unos 20 días, estamos ya sacando el sirope sin ningún tipo de aditivo químico, nada, ni ningún tipo de conservantes. Entonces eso va a ser otro plus, otro valor agregado al sirope, que ya no va a tener conservantes, pues para que no interfiera pues más en la salud de ninguno. Doña Dione, muchas gracias. Sí. Don Carlos también por participar en nuestro programa. Este Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes regiones, nos ven en más de 50 poblaciones en todo nuestro país y nos pueden ver ahí a través de la plataforma de YouTube, Recorridos con Jair. Ahí tenemos más de 1.200 programas donde presentamos diferentes actividades en las veredas, municipios, ciudades de este bello país y de este hermoso departamento. Ya por último, volvamos a dar esas redes sociales donde las pueden encontrar. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y en TikTok. Ahí nos pueden encontrar. ¿Cómo los encuentran? Como BioYacón. BioYacón. Thank you.
El Retiro somos todos. Este es el espacio de la administración municipal que cada 15 días estamos con el señor alcalde, el doctor Santiago Montoya Giraldo, hablando de temas diferentes. El municipio del Retiro es una población que está bañada por dos ríos. Tenemos la quebrada Lagudelo, el río Pantanillo. Y, alcalde, pues ya llegó el invierno nuevamente. Cuéntenos cómo va el cuidado con esas cuencas, con esas microcuencas que tenemos acá en el municipio del Retiro. Jair, así es. Para nosotros ha sido muy importante tratar de anticiparnos. De todas formas, entendiendo que sobre todo esa quebrada Lagudelo se encuentra, o lo que está asentado sobre la ribera de la quebrada es una zona de inundación, pues es normal, o se ha venido presentando en los últimos años, que la quebrada se vaya saliendo. Sin embargo, nosotros desde la alcaldía hemos tomado diferentes acciones, medidas, como por ejemplo la limpieza de las quebradas. Realizamos un convenio con Retirar. También estamos realizando otro con Cornare, donde estamos realizando la limpieza de las quebradas con la finalidad de que no baje material vegetal y que también esos desechos que a veces por falta de cultura ciudadana depositan en nuestros ríos, pues podamos tenerlos controlados. También venimos adelantando con Cornare un convenio del control erosivo. Lo que buscamos con ello es la construcción de unos gaviones en 9 puntos críticos donde las diferentes borrascas que se han presentado pues han socavado el lecho del río. Hay muchas personas que tienen diferentes mitos y dicen, alcalde, ¿por qué no se draga el río? Esto no es posible, ya lo analizamos con Cornare. Eso significa quitarle la piel es como quitarle la piel al río, al lecho del río, y lo que hace es que el río baje con mayor velocidad. Entonces venimos avanzando. Afortunadamente esas medidas de contingencia nos han ayudado a evitar que nuevamente se desborde y esperamos pues que el agua nos dé una treguita y el río pueda ir bajando con tranquilidad para que no se desborde y que podamos tener una sostenibilidad ambiental como lo hemos hablado desde el plan de desarrollo, entendiendo que también tenemos que hacerle control a las construcciones que se desarrollan sobre la ribera del río, entendiendo que cada vez más tenemos que llamar a esa cultura ciudadana para el cuidado de nuestros ríos y nuestras quebradas, y esperamos seguirlo haciendo desde la administración municipal. Alcalde, dentro del plan de desarrollo está lo de la Reserva San Sebastián de la Castellana, que pues eso viene desde el Alto de Corinto hasta casi en los límites con el Barcino y La Luz. Así deja ir, el Retiro tiene 242 kilómetros cuadrados, en su gran mayoría rurales. Somos más grandes que La Ceja, somos más grandes que Río Negro, somos más grandes que Envigado, que son nuestros vecinos más cercanos. Y ahí tenemos un reto enorme de poder cuidar nuestras montañas, nuestras quebradas, esos pulmones verdes. La Reserva San Sebastián es uno de ellos, donde hoy le estamos apostando muy duro al tema del turismo, de avistamiento de aves, donde se puede visualizar una gran cantidad de especies, de pájaros, de fauna, y por eso la administración municipal tiene de forma permanente dos personas, dos guardabosques para el cuidado de la reserva y también para que quienes nos visiten pues hagan un uso adecuado de ella. También la reserva El Silencio, también tenemos estas grandes arboladas que hay en la zona rural, en La Luz, en El Carmen. Se nos presentó en La Onda una borrasca que se llevó algunas casas en límites con Montebello, pero mandamos maquinaria, estamos apoyando a la comunidad y la idea es que podamos, repito, generar una buena sostenibilidad en nuestro municipio y cuidar ese verde que ha caracterizado, esos lindos paisajes que ha caracterizado el Retiro. Bueno, este es el espacio de El Retiro Somos Todos, que cada 15 días estamos con el señor alcalde hablando de cómo va sacando adelante ese plan de desarrollo. Alcalde, mucho gusto y lo dejo porque usted ya tiene diferentes compromisos que cumplir en este día. En 15 días volvemos nuevamente a El Retiro Somos Todos. Jair, muchas gracias. Gracias a Recorridos con Jair. Y esperamos que podamos seguir compartiendo con todos los que nos ven a través de las diferentes redes y los medios de comunicación. Sigamos compartiendo lo que venimos haciendo acá en El Retiro Somos Todos desde la Alcaldía Municipal del Retiro.
Sé que muchos han venido escuchando sobre qué es la actualización catastral, generando muchas inquietudes, y por eso hoy, de una forma sencilla, quiero contarles de qué se trata este proceso, pero con una premisa muy importante, y es que queremos hacer la menor afectación posible, pero a su vez, la mayor inversión social en la historia de nuestro municipio. El catastro multipropósito es un inventario que todos los municipios tenemos que hacer de todos los bienes, públicos, privados, rurales, urbanos, y por eso en la administración municipal buscamos darle cumplimiento a esta obligación, una obligación que es de ley, donde todas las alcaldías cada 5 años tenemos que hacer la actualización catastral. En el municipio no se realiza desde el año 2012 y de no hacerlo tendremos sanciones por parte de la Superintendencia Notarial y Registro. Se hace por medio de visitas a cada predio y se determina el tipo de estructura, si ha cambiado la vocación, si se ha dividido los lotes, si se ha construido en altura, y se revisan las medidas y las construcciones existentes. Quienes realizan las visitas portan distintivos de nuestro gestor catastral Masora, y es importante que les permita recaudar la información necesaria para la actualización catastral. La actualización catastral es un instrumento que beneficia a la comunidad, porque al final lo que buscamos es que hayan unos pagos justos de nuestros impuestos, dependiendo del tamaño de los predios, dependiendo del tamaño de las viviendas y además dependiendo de los usos del suelo que tiene cada inmueble. Nuestro compromiso desde la alcaldía es generar el menor impacto posible a nuestras comunidades, pero reiteramos, la mayor inversión posible en la historia del Retiro. Al final, con estos recursos, lo que pretendemos es materializar esas grandes obras estratégicas de nuestro plan de desarrollo en una visión al 2050. Nuestro enfoque principal es incorporar los nuevos predios que actualmente no hacen parte del catastro, permitiendo con ello que los predios existentes tengan un pago justo y equitativo. Vamos a proteger las zonas y las veredas que se encuentran en riesgo, buscando que el cobro del impuesto predial corresponda a la realidad socioeconómica de las comunidades. Además, desde ya, asumimos un compromiso con toda la comunidad, y es que una vez realizada la actualización catastral, vamos a presentar al Consejo Municipal la modificación de nuestro estatuto tributario, buscando establecer beneficios para el pago de nuestros impuestos. Vamos a cumplir con la ley y asumir las responsabilidades que tenemos como territorio. Recuerden, el Retiro somos todos. Si tienes alguna inquietud, te puedes comunicar con la línea de atención 604-561-0808, extensión 212, o al WhatsApp 322-633-5032. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Soy Juan Eduardo Jaramillo, Noticias RCN. A los televidentes de Recorridos con Jair, un abrazo inmenso. Sabemos que hacen recorrido por todo el país en los municipios más lindos, mostrando los aspectos más importantes de cada uno de los municipios de Colombia. Para ustedes, un saludo enorme. Estamos en el Retiro, en Antioquia, con Noticias RCN. Felices y honrados de estar aquí en este municipio. Diseños Bedoya Carpintería, más de 45 años creando muebles. Somos especialistas en muebles a la medida. Fabricamos y reparamos todo lo relacionado con muebles, camas, mesas, sillas, sofás, además de carpintería, cocinas, ventanas, puertas y closet. Estamos ubicados en el municipio del Retiro. Despachos a toda Colombia. Línea 318-532-3137. Instagram @muebles_bedoya.
Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención única 604-444-3182. Sotra Retiro, gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.